All right. Hi, class. Hello, hello. Hello. Good night to you. Good night. Good night, good Good night. night. Buenas noches. Hello. How are you tonight? How are you today? Good night, teacher. Good night. ¿Cómo van, chicos? How is it Good night, going? school. ¿Cómo respondo a eso? Para no quedarme callado, ¿qué digo en inglés? Algo tenemos que decir. Si les digo, how are you? I'm I'm fine. fine. Ah, me encanta, I'm fine. Pero ¿y qué I'm si no me fine. siento bien? Also, Okay, also, me encanta eso. Cualquier cosa. Tengo sueño. I'm sleepy. I'm tired. Estoy cansado. I'm hungry. Tengo hambre. Whatever. Okay. Tratemos de sonar naturales. ¿Cómo responderíamos en español? Tal vez no tan estructurados. Okay. I'm fine, thanks. Estoy muy bien, gracias. That's all right. Creo que es la más fácil de recordar. Pero hay muchas otras formas de responder. How are you today? ¿Cómo están ahora? O les pueden preguntar how do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? I feel happy today. I feel sad today. No sé si alcanzaron a repasar ese vocabulario en el módulo anterior. Yes. No. ¿Cómo expresar cómo me siento? ¿Sí? ¿No? No me acuerdo, teacher. All right, so don't worry. Todo eso deberíamos de cuestionarnos. ¿Cómo respondo a esto? Seamos bien curiosos con el inglés. Tratemos de tener una respuesta para todo. Ah, me está preguntando. Rápido, ¿cómo es que voy a responder esto? Entonces, seamos bien curiosos para ir quitándonos el miedo, para traer esas preguntas a la clase. Traigan las preguntas que sean necesarias, ¿ok? Para eso es la sesión, para aclarar dudas, no solo del tema que estamos viendo, sino vocabulario que hemos estado practicando en módulos anteriores. All right. Ayer hablamos de sports. What type of sports do you remember? Sports. Soccer, basketball, voleibol, go swimming, go hiking. Okay, me encanta que ya le agregaron el verbo go swimming, play soccer. ¿Qué más? Yes. Vamos. Riding. Go, I like it. Go bike riding. ¿Cómo decíamos? Patinar, pero usando una patineta. ¿La anotaron? ¿Tomaron nota de eso? Skateboarding, Skateboarding. ¿Y swimming? ¿Qué verbo voy a ocupar? ¿Play swimming? Oh, go swimming. En el caso de go. ¿Qué verbo ocupo para eso? Go, not right, play, go. That's it. Okay. La última actividad que teníamos era esta, que nos había costado un poquitito entender lo de los auxiliares, auxiliary verbs. Repasemos eso para que podamos ir al siguiente tema. WH word plus do or that. Eso nos costaba saber cuándo voy a ocupar do and does. Y este era nuestro ejercicio de ayer.
Okay, first. Vamos a hacer algo. Vale, prestemos atención, tranquilos. Lo primero que debo de hacer es identificar el sujeto para que no se me haga complicado redactar preguntas y no estar dudando qué auxiliar voy a usar. I need to identify the subject. Porque de acuerdo al sujeto, así va a ser el auxiliar que yo ocupe. Miren, acá tengo you. What sports do you like? Oh, me están preguntando a mí. Y acá dice you go to games with. Acá. Your team, tu equipo. Pongámoslo solo acá. Team sería el sujeto de mi pregunta, equipo. En number four, en number five, tengo el mismo sujeto, they. En number six, the games. Entonces, en base al sujeto, así va a ser el auxiliar correcto. ¿Cuándo voy a ocupar el auxiliar do? ¿Con qué persona? I. Ajá, I, you. They, we, En. En they. Y el auxiliar does, ¿con quiénes lo voy a ocupar? it, she, and Excelente, con he, she, and it. ¿Cómo le llamábamos a estos tres? Tres pronombres. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se les llama a ese grupito? La tercera persona. Third person. Ah, es la tercera persona, les pueden decir. Tengo que saber qué es él, ella o eso. That's it. Ok. Miren acá, muchas veces. Es fácil porque me dan el auxiliar, you. Sé que entra en esta categoría. Pero tenemos el ejemplo de estos dos, number three y number six. Acá me dan un sustantivo, un sujeto que no necesariamente es un pronombre. Así que, ¿qué debo de hacer? ¿Qué creen? Para que se me haga fácil identificar qué auxiliar voy a usar. sustituirlo. That's it. To replace. Reemplacemos team por un pronombre. Team. ¿Es una persona? No. Es un equipo. Ah, es un nombre. ¿Por qué? ¿Por cuál lo voy a sustituir? ¿Por cuál de todos mis pronombres? Sería ¿Perdón? What's where? de No, ahorita solo estamos utilizando el pronombre correcto. Recuerden que quiero que todos sean pronombres. Aquí tengo you, el pronombre you como sujeto, el pronombre you como sujeto. Tengo they, pero de acá sería. me están ocupando team y the games. Entonces, De. not really, sería it. Team, tu equipo. ¿Cuántos equipos son? Uno. Uno. Entonces, equipo lo puedo sustituir por el it o eso. Los juegos de games, ¿cuántos son? ¿Será que solo uno? No. Como es plural, incorrecto si yo digo it. Tiene que ser they. Sí es cierto que games no es una persona, pero al convertirse en plural, el sujeto o el pronombre cambia. Sería they. Ok, perfecto. Ahora complementemos utilizando tanto la WH word
como el auxiliar correcto. ¿Qué decíamos de la número dos, class? You go to games with. ¿Qué es lo que estamos preguntando? You go to games with. Me practica. ¿Con quién? ¿Ya? Entonces, ¿con qué frecuencia juega tu equipo? ¿O será la número dos? ¿Con qué frecuencia? No, ¿con quién? No. ¿Con quién? ¿Con quién? Okay. ¿Cómo digo quién eso? ¿Con quién juegas? ¿Quién vas a ver los juegos? So, who? Muy bien. Who? Who do? Who do? Who do you go to game? A mí me falta un... ¿Qué le hace falta a la número dos? ¿O está correcto? No, está correcto. Ok, who and then you. La número tres. How? How often. How often. ¿Por qué no le agrego how do y luego often? Porque la WH word es toda esta. How and often es una WH word. Miren, acá está. No puede ir separada. Ambas forman una sola WH word. Entonces, luego sí puedo agregar. How often does. ¿Por qué? Porque el sujeto es it. How often does your team play? Y así queda la número 3. Number 4. ¿Qué opinan de la 4? ¿Dónde? Muy bien, ¿dónde? Hablábamos de lugar. ¿Dónde? ¿Cómo lo digo entonces? ¿Qué palabra ocupo para expresar dónde? When. Where. When do. Y luego le sigue el auxiliar. ¿Por qué ocupo do y no does? Por la persona. Explorar. Exactly, porque el sujeto es they. Está bien. They. ¿Cuál es el auxiliar que voy a ocupar? Do. Perfect. Siguiente. Number 5. Where do? ¿Cuándo? ¿Dónde es ahí? Ya dijimos dónde. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí, sí. ¿Cuándo? When do. When. When do they play? When do they play? Y la número 6. ¿Qué información juega? Estoy consultando? Esta pregunta. ¿A qué horas inician el juego? ¿A qué horas? Muy bien. Información más específica. Entonces es what. Pasa lo mismo con how often. Es una expresión que va unida. What and time. Ah, ahora sí. Voy a ocupar el auxiliar. Miren, what and time. Después de when no va ningún auxiliar. Ah, en number 5. Yes. Creo que lo borré y ya no lo escribí completo. Sería entonces when. That's it. Ok. Repetimos la información. Siempre recuerden que how often va unido. No podemos separarlo. Entonces, ¿cuál era mi fórmula? Una WH word seguido por el auxiliar correcto. Do or does. ¿Sí? I have a question. Tell me, please. En el caso de, porque veo que acá, por ejemplo, entre what y el auxiliar está la palabra sport. Acá en los casos de where y when también se podría poner, por ejemplo, where country do they play o algo así. ¿En qué país juegan? Siempre tendría que ir where y inmediatamente el auxiliar, o se le podría agregar otra palabra. Vale, me decía where country do they play, por ejemplo, por ponerle un ejemplo. ¿En qué país juegan? Ajá. Ah, vale. En ese caso yo no sería where. Acuérdense que si digo where do they play,
Es diferente a decir what country. Bueno, ya ni siquiera ocuparíamos what, sino which country. ¿Por qué? Porque existen muchas ciudades. Entonces, ¿en cuál ciudad juegan? Puedo recibir cualquiera de las ciudades que existen en mi país o en el mundo incluso. Which country do they play? Where do they play? ¿Qué otra? ¿Qué Pero otra pregunta? mi pregunta es, ¿podría ir una palabra en medio del where y el auxiliar? Not really. Acuérdense de la fórmula. Sería la WH word. Seguido de eso le sigue un auxiliar do and does. Ah, porque es que mi Después. duda surge porque en el caso del what no va inmediatamente el auxiliar. Okay. Ya entendí. Muy bien, muy bien. Acá, what sport do they play? En este caso es porque está siendo específico. Miren, puede existir también esta. Mira, Alejandra, what do they play? ¿Qué juegan? Pero acá, como quiero hacer referencia y soy específica, que estoy hablando de deporte, ahí sí, le agrego entonces la palabra sports. Es bien similar a esta, mire, Alejandra. ¿A dónde juegan? Acá, ¿qué país? ¿En qué país juegan? ¿Qué juegan? ¿Qué deporte juegan? Entonces, sí, cuando soy más específico, puedo agregarla después de la WH word. Pongamos otro ejemplo. What person? Pongámosle la número 4. Bueno, ya la ocupamos, la 4, la 5, veamos. When do they play? Bueno, pero cambia la idea. No, dejemos esos dos ejemplos así para que no se me vayan a confundir. No sé si quedó clara la idea, Ale, porque si le puedo agregar una palabra después de what para ser más específico. Ok. Okay, Gracias. Any other questions? ¿Más preguntas? If not, tell me about you. Ahora les pregunto sobre ustedes. What sport do you like? What sport do you like? Usemos la uno para empezar. What sport do you like? Y para decir, teacher, que yo que no me gustan los deportes. Ah, muy bien. I don't like sport. What sport? ¿Qué deporte te gusta? Claro, ocupamos siempre una expresión negativa, siempre con el verbo like. Miren, I don't like sports. O no me gusta ningún deporte. Any sport. O en plural, no me gustan los deportes. I don't like sports. That's it. Okay, thank you, teacher. ¿Qué otra? What? No, ocupemos what time do you practice or what time do you play soccer? Si es que juegan fútbol. What time do you play soccer? ¿Qué horas juegan soccer? Ok, digamos que todos jugamos soccer. ¿Cómo responderían a eso? What time do you play soccer? I play. ¿Cuál? I play what? I play soccer after school.
Ah, pero miren mi pregunta. What time? Okay. Five o'clock. There we go. A eso quiero llegar. No confundamos cuándo juegan. ¿En qué momento? No, y esta es qué hora. What time? Tenemos que mencionar una hora. Si ya les digo, when do you play? ¿Cuándo juegan? Ah, I play after the school. I play on Saturday. I play on Sunday. Así que, when and what puede ser muy similar. Pero sí, es diferente información la que proporcionamos. Ok, any other question? ¿Qué otra pregunta? ¿Le puedo decir si alguien ya empieza a preguntarle así tan directamente? Le digo que soy malo en el deporte. Ok. ¿Cómo diríamos soy malo para los deportes? Piense que esto viene Ball player. a I am a bad player. Ocupamos un verbo auxiliar que expresa habilidades. El can, cosas que sí puedo hacer. Y can, cosas que no son habilidades. ¿Para qué soy I? Entonces podría decir, I can play. No puedo jugar. Para no decir soy malo. O también se puede decir soy malo en esto. Pero digámoslo en forma más bonita. I'm not good at playing soccer. No soy bueno para jugar fútbol. Y sería I'm. I'm not good at the sport. Oh, muy bien, me encanta eso. En general, I'm not good at sports. Nada, ni siquiera jugar saltacuerdas, ni jacks, nada. I'm not good at sports. I'm not good. It's ¿Y cuál más? Esa soy Eso soy yo de la cama. Alguno, tenemos que saber cuál para cuál somos buenos. I'm not good at. Okay. Any other question? ¿Qué más? Siempre tratan de preguntar de acuerdo a su información. ¿Y cómo voy a decir esto, Kiki? La idea es que memoricen o recuerden cómo respondería a esa pregunta. Si me preguntan esto, ¿cuál sería mi información personal? Claro, yo doy ejemplos acá, pero ustedes pueden cambiar cierta información. I'm not good at playing video games, tal vez. No necesariamente un deporte. That's it. Ok, vamos a continuar. Questions about this. Preguntas de lo que acabamos de hacer. Si no, vamos a continuar. What is the topic for today's class? This is class number. ¿Qué clase vamos ya? Exactly, class number 14. But before. ¿Quién no podía ingresar a la clase, chicos? O ya están aquí adentro. Ahorita, hasta ahorita veo el chat, lo siento. Yo no podía ingresar, teacher. ¿Y qué error le daba? No, es que no es que me daba error, sino que había perdido el ID de la clase. Ah, okay. Era por eso. Ahí está, Pero don't worry. gracias, me lo compartieron y pude ingresar. Okay, vale, estamos. Gracias. El tema de ahora es lo que estábamos hablando hace poquito. Expressing ability. ¿Qué cosas sí puedo hacer? ¿Qué cosas no? Porque algo, yo creo que algo, para algo somos habilidosos, no buenos, llamémosle, para algo tenemos cierta habilidad, para cosas no. Look, ajá, section number five. What was that? ¿Otra vez? ¿Qué fue eso? Ah, ok. Play. Para comer y dormir somos buenos. Ah, eso sí, a todos se nos da. Section number five. Miren, ¿de qué se trata? I can't. Ice skate
Very well. Tratemos de que en esta sección nuestra meta sea expresar qué cosas puedo y no puedo hacer. Let's use the auxiliary can for ability. Vean bien, esto es un verbo auxiliar. ¿Cuándo le llamo verbo auxiliar a can? ¿O por qué le llamo así? ¿Por qué se le llama verbos auxiliares a algunos verbos en inglés? ¿Qué significa eso? Auxiliar verbo. ¿Por qué se le llama auxiliar? Porque van a acompañar Porque nos la acción principal. There Nos we ayudan go. a entender la acción de la oración. Exactly. Porque en este caso, can, para tener sentido en la oración, necesita el que un auxiliar, perdón, un verbo principal. Necesita un verbo principal. O sea que can no es un verbo principal, no ejerce la acción, sino hay un verbo extra en la oración que ese sí, ese me dice la acción que está sucediendo. That's it. So can for ability. Before we go and take a look at this one, revisemos la plataforma que tenemos en la section number 5. Here we go. So let's go and check the platform. That's it. Wow, it's not loading. Se tarda en cargar a veces la plataforma. Vamos a darle un poquito de tiempo. Ok, can for ability. Probablemente hayamos escuchado el tema, ya lo hemos ocupado, pero no está de más que repasemos o que volvamos a buscar información del tema. That's all right. Let's look for section number 5 and for that specific topic. After the video, we are going to take the attendance list. That's it. Esto es lo que veíamos ayer, ¿se acuerdan? Conversation questions. I love sports. Si queda alguna duda todavía de la estructura que hemos ocupado, cómo expresar todo esto, este es un video muy, muy completo. Pueden repasar nuevamente esta información. Y si queda algo que no lo comprendí, claro, pueden consultarlo aquí en la clase. Ok, before we continue, we are going to practice the correct pronunciation. ¿Cómo pronuncio entonces can and can't? Esto nos ayuda mucho a saber qué hacer. Here we go. Hi everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced, can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is, when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in "-nt", you can think of extending that "-n". Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. All right. Very easy.
Tratemos de repasar lo que nos acaban de decir. The use of can and can't. Siempre que una palabra en inglés, en este caso, un auxiliar, termine con ent, o sea, es un negativo. ¿Cómo sé diferenciar entonces la pronunciación de can y can't? Easy. ¿Qué les decía? Siempre que es negativo, la pronunciación se va a alargar. Okay, practiquemos clase. Es como que dice, digamos can. Can. Y luego Can. 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 Lo mismo pasa con don't. O sea, larga la pronunciación. Don't. Don't. No, like this one. Don't. Aquí está. Corrijamos. Don't. Don't. Can. Can. Los negativos. Se tiende a alargar la expresión para que se sepa diferenciar. Afirmativo, negativo. Can, can't. I can't swim. ¿Qué estoy diciendo? ¿Puedo nadar o no? I can't swim. No, no Yes. puede. Ah, no puedo, no puedo. I can't sleep. ¿Puedo dormir o no? I can't No, sleep. no I puede. can, sí puede No dormir. puede. Ah, sí puedo, muy bien. I can't eat pupusas. No, no puede. No No puedo, muy bien. Bailar, ocupemos dance. I can't dance. No puedo bailar. No puedo, muy bien. I can't cook. ¿Puedo o no Puedo puedo? cocinar, puedo cocinar. Muy bien. Entonces, esa es la forma en que vamos a diferenciar la pronunciación. But why? Porque muchas veces no estamos viendo el texto, no sabemos leer o lo que me están diciendo, sino solo necesito escuchar. O al contrario, yo tengo que dar a entender algo que puedo o no puedo hacer. Si no, estaríamos en problemas, si no me entienden. ¿Okay? ¿Puedo cocinar? O le están diciendo, oh, no puedo cocinar. I can't cook, pero yo entendí que sí pueden cocinar. ¿Qué creen que pasaría? It's a big, big issue. So, ¿cómo expreso entonces cosas que sí puedo hacer y que no? This is what we have to do. Look. Here I have a chart, tengo un cuadrito with the information in which we are going to express ability. Of course, if you're talking about you. Si estoy hablando de mi información, voy a ocupar this auxiliary. Y de igual manera, si se fijan, puedo hablar de cualquier otra persona. Hablar de sus habilidades o no. I can sing very well. I can't sing at all. No puedo cantar para nada. Ah, quiero hablar de ella. ¿Cómo creen que quedaría la oración? She can sing very well. Ah, pero quiero hablar sobre él. He can sing at all. There we go. So, this is the formula. Necesito un sujeto at the beginning. ¿Qué le sigue? Plus De auxiliar. the auxiliary verb can or can't. Ah, porque hay otro sujeto ahí. Exactamente. ¿Vieron mi pausa? That's it. Vamos a corregir acá.
Ahí solo copiamos de la anterior. Not really, el sujeto va para las oraciones afirmativas al inicio. Esa es la forma de pregunta. Ok, ahí sí está bien. Otra vez, ¿qué necesitamos? We need a subject, the auxiliary verb can or can't, a verb and a complement. Hoy sí está correcto. Para oraciones afirmativas o también negativas. Y para preguntas, ¿qué hago? I'm going to place the auxiliary verb at the beginning. Okay, like this one. Can she sing? ¿Puede cantar? Can he sing? Can you sing? ¿Puedes cantar? So, cualquiera de los sujetos aplica. Y como es una pregunta, ¿qué pasa, clase? I need an answer. Me están preguntando, debo dar una respuesta. In this case, it can be an affirmative answer or a negative answer. Can she sing? ¿Puede cantar? Yes, she can. Como estoy ocupando el auxiliar can en mi pregunta, utilizo el mismo auxiliar en la respuesta. All right. Questions about this. ¿Cómo vamos? Voy despacio para que si surgen preguntas, las expresen. ¿Cómo estamos con esta parte? Interrogative. Sí, está bien. Right. Vamos entendiendo. Ok, expliquemos otra vez. Muy bien, perfecto. Auxiliary verb can. Then I need a subject. I need a verb. El verbo, si se fijan, está en su forma base. O sea, no le agregamos nada más. Necesita una S. Things. Si hablo de él o ella, no. El verbo sería igual para todos los sujetos. And then, ¿por qué creen que el verbo no cambia aquí? ¿Por qué no cambia? Por el auxiliar. Muy bien. Can she sing? ¿Será correcto esto? Un complemento, yo creo. Can she sing? No. No, ¿por qué no? Muy complejo. El verbo lleva F. Y ahora, how about now? Yes. Yes. Siempre que tenga un verbo auxiliar, no voy a cambiar el verbo. El verbo permanece en su forma base. Así que esta está incorrecta, not really. And this is okay. Can she sing? Very good job. De igual forma, si se fijan, tengo otro tipo de preguntas, las que practicamos ayer. ¿Cómo le llamamos a esto, clase? A estas palabritas, what, who, where, which, it's a WH question. WH question. We go. Tengo la pregunta que inicia con can. Esas son yes, no questions. Pero tengo aquellas que buscan información complementaria. What can I do? Oh, you can sing. Who can sing? ¿Quién puede cantar? Oh, hello. Becky can. That's it. ¿Ok? Entonces, obviamente, tengo preguntas de sí, ¿no? Y tengo aquellas que necesito información. I need complementary information. All right. Before we go to the practice, eso se lo voy a compartir, don't you worry. Vamos a revisar la asistencia. O ya lo hicimos, ¿no? Right? Did we check the no, test? No. No, okay. No con este grupo, there we go.
it. All right. Alan Giovanni Flores. Alan Giovanni. Alejandra María Lemos. Present. Ana Lucía Nieto. Present. Okay. Okay, let me see. Hoy, ¿qué fecha es? 21st, right? 21st. Ana Yasmín Rodríguez. Present, teacher. Perfect. March 21. Ajá. 21st. 21st. Don't worry. Carlos David Alguero. Present. Carlos, Carolina Esmeralda Aguilar. Present. All right. Elsa Noemí Guerra. Stephanie Guadalupe Galdames. Stephanie Eugenia Margarita Martínez. Present, teacher. All right. Sorry, teacher. Oh. Se me ha quedado trabártelo. Sí. Ok, Stephanie. Ahí está. Ya actualizamos, Stephanie. Fabricio Romero Pérez. Romeo Pérez. Present. Present. Imelda Yamilet Mengíbar. Imelda. Ingrid Morena Ventura. Present, teacher. All right. Kenia Roxana Ayala. Present, teacher. Excellent. Laura Valeria Cardoso. Present, teacher. All right. Luis Alfredo Aguilar. Present, teacher. Excellent. María Antonia Mejía. Present, teacher. Perfect. María del Carmen García. Present, teacher. All right. Oscar Manuel Castillo. Present, teacher. Okay. Roberto Isaías Molina. Roberto Isaías. Rosa Iris Ayala. Present, teacher. Excellent. Susan Vanessa Castillo. Susan Vanessa Víctor Alexis Jiménez. Víctor Alexis. Jency Carolina Magaña. Okay, there we go. Okay, let's go to the practice right now. Ya vimos cómo se pronuncia. ¿Cómo expresar oraciones afirmativas, negativas? So, let's go to practice right now. Look what we have now. What are we going to do? You are going to express abilities. In this case, about people. Vamos a hablar de otras personas. For example, Juan. Vamos a hablar de Matt and Drew. About Alicia, Ben, and Corinne. ¿Cuál era la fórmula que necesito hacer para expresar oraciones afirmativas? Look, I need the subject. Can or can't. Le sigue un verbo en su forma base y un complemento. Vaya, recuerden esa fórmula. Subject, can or can't. Plus the verb, plus the complement. Here we go. Veamos si se cumple esa fórmula. Tengo acá el subject. I have can. Tengo un verbo y un complement. Revisemos la oración negativa. I have subject. I have can't, plus the verb, and a complement. Yes, aplica para afirmativas y negativas. ¿Qué van a hacer ahorita? You're going to write about the things
people can and can't do. Van a expresar ambas cosas. ¿Qué representa el cheque? What is the check representing? ¿Que pueden can. O no? Can, very good job. ¿Y si tengo doble cheque en mi oración, qué creen que va a pasar? They can do what que no, they. Exactly. Que no puede. Not really, que pueden hacer ambas cosas. Juan, ¿qué puede hacer Juan? He can play the piano and play the violin. Oh, yeah. Y let me see. La mayoría son de que no puedo y que sí puedo hacer algo. O también expressing to ability, like this one. Así que tratemos de redactar ambas expresiones. Olivia can ride a bike. Y me dice que sí puede. Pero, ¿qué no puede hacer ella? She can't drive a car. Manejar un carro. But she can drive a car. Dos ideas en una sola oración. Número dos, ¿cómo redacto la oración en que sí puedo hacer ambas cosas? Number two, díganme sobre Juan. Juan can play the piano. Piano. Ya no voy a ocupar but, sino y. And play the violin. Tocar el violín. Violín. Así que recuerden, contrastar sería but, pero comparar ocupo and. Okay. Entonces, les queda ahorita la número 3, 4, 5, 6, number 3, 4, 5, and 6. Vámonos con sus compañeros a realizar este ejercicio ahorita. Here we go. Se les envía WhatsApp, 5 minutos. Creo que este tema no está tan complejo, el uso de can and can't. Sea mi Fabricio. Sí, en la otra donde nos menciona a Matt y Trey. Ajá. En la parte negativa podríamos usar ellos. De claro. Sustituir, that's it. There we go. Para que no se vea repetitivo. That's all right. Go, please. Volvemos en dos minutitos o tres. Qué rápido y se nos acaba la clase ya casi. Go, please. There we go. Thank you. Ahí compartieron ya la imagen. Gracias. There we go. Los que no puedan unirse a una sala, se quedan en esta principal. Go, please. All right. Solo me queda acá. No me apareció el grupo para unir. No le apareció. Vaya, probemos María del Carmen. En la sala 2 me tocaba, pero vamos a moverla a la 4, tal vez. Lo toqué, ajá. ¿Y ahora? Up on now. Excelente, go. Sí, es que lo toqué por ponerle, por activarle el altavoz. Ok, don't worry, yo don't misma worry. Lo toqué. Ok, go, please. All right. Is it clear? ¿Está claro? Bueno, sería but she can't ice skate. Vamos a sustituir el nombre también, sí. And
Sí, o sea, podemos usar she. Ok. But she. Y las 5 dice Ben, say good. Can. Y Edit. Dios. Va antes de Edit, vea. Can Edit, vea. Ok. Sería Ben, can. Okay. Take photos. Pero no es edit, pide antes de edit de esa palabra. ¿Cuál? Es que porque editar videos, o sea, ese es el verbo, edita videos o take, de hacer. Yo ahorita estoy poniendo Ben can take good photos. Ah, sí. Ajá. Ajá. And edit videos. And can. Ah, okay. Ajá. Edit videos. Okay. I can edit videos. Let's say this is Coraline. Can write poem. Can. Sería Caroline. Can't. Y ahí tiene la, como tiene la X, no sería sí. Can't. Can't. Ajá. Ah, que no puede. Can't. Puede. Ajá. Ok. Can, can't write poems. Can't write poems. Ok. But. But. But she can. Tell good, no sé qué es. Can tell good jokes. But tell. Can tell good jokes. No sé. Voy a buscar qué es, porque no sé. Tell es decir. No sabía. Andaba perdido. Que cuenta buenos chistes. Buenos chistes. Tell good jokes. No puede escribir poemas, pero ella cuenta buenos chistes. But can. Siempre va el bot, pero but can tell good jokes. Ok. Ah, es but she can. But she así. Can. Ajá. Yo sí le okay. Puse but she sí, can. Sí, sí, sí. Ajá. Pero puede dar consejos. Jokes. No, jokes no consejos, no. ¿Qué creen que jokes? Pero ella chistes. Puede. Ah, pero chistes. Puede decir buenos chistes. Corín es teacher, Corín o Corín. Corín, Corín. Ajá. Corín. Can write poems, uh-huh. But she can't tell good jokes. But she can tell good jokes. Pero sí puede decir buenos chistes. Wow, imagínense la habilidad que tiene. Interesting. Sí. But she can ice skate. Sí está. Ajá, muy bien. Esa era la única corrección que iba a hacer. That's it. Sí, es cierto. Alicia Coin. Entonces estamos, terminamos con la sexta. Sí, perfecto, quedó muy bien. That's it. Vamos al grupo ya. Se nos acabó el tiempo de la clase. Wow. Qué rápido se va la clase, ¿verdad? 9:58. Yes, imagine. Nos quedan dos, nomás 3 minutitos. Vámonos a la clase ya. Excelente. Pero denos de ribete unos 5 más. A veces se me olvida, acuérdenme. Yo sigo hablando y ayer eran como las 10, 6, 17. Acuérdenme siempre, teacher, time is over. Si no, yo sigo hablando. That's it. Pregunta sobre el ejercicio, digan. No es sobre el ejercicio, sino que para nosotros no,
la persona que nos mira las cuestiones Plata. de los trabajos que vamos haciendo. Ah, ok, la plataforma, sí. Siempre está al pendiente, ¿verdad? Y a veces quiere que terminemos y yo siento que hay temas que todavía no lo hemos visto. Quizás este porque nosotros lo hemos... Exacto. Mucho antes en nuestra infancia o qué, pero ya lo vimos en algún momento de nuestra vida. Entonces como es un poquito fácil, tal vez en aquel momento no le pusimos atención porque éramos jóvenes, pero tal vez no nos cuesta mucho en la plataforma y creo que hay gente que todavía le sí. cuesta, pero sí creo que deberíamos seguir como acorde a lo que vamos viendo, porque ellos nos exigen que vayamos terminando porque quieren las notas y a veces uno entiende, ¿va? Que tienen que hacerlo luego, pero también creo que hay gente que no ha visto esos temas y no. Es cierto, sí, vaya, vamos a aclarar ese tema ahorita en grupo, pero totalmente de acuerdo, Carolina. Para mí, desde mi punto de vista de teacher, lo ideal es, por ejemplo, ahorita dar quizás una hora no es suficiente, o refrescar el conocimiento que ustedes tienen y nos vamos a la práctica. Así funciona, si no, de nada me sirve complementar una plataforma, ejercicios, no sé, o sea, me dieron unas respuestas y no tengo idea por qué complementé esto. Entonces, totalmente de acuerdo, Carolina. Esperemos que sea una única ocasión en donde nos pidan que se llene la plataforma a la carrera y que me quede una semana todavía de clase. Pero comprendo totalmente el hecho de la plataforma. Ya he dado ese comentario y nuevamente lo vamos a compartir. A mí me pasó al revés, teacher. Sí. Yo me empilé demasiado la primera semana cuando empezamos el módulo con usted. Sí. Y el sábado tenía completa la plataforma. Imagínate. O sea, después de 4 clases, tiene plataforma sábado. Y ya hoy que veíamos la plataforma, ya me parecía un poco así, ah, ya lo hice, ya lo sé. All Pero right, sí, lo escuchaba, ¿va? Lo escuchaba y lo recordaba y lo iba comparando con mi plataforma. Ok. Aunque ya me había dado el 100%. Muy bien, pero vamos a hacer igual, nuevamente la observación, cada grupo, claro, puede, incluso ustedes mismos hagan llegar esas observaciones, es totalmente válido, para que vean que no viene del maestro, que no quiere adaptarse tal vez a la forma de trabajo, ¿verdad? Sino viene del alumno. Y sí, hagan saber eso, que es por el aprendizaje. Necesito escuchar primero el tema y luego complementar mi ejercicio. Okay, claro. Yo pensaría que mejor quizás primero solo habilitaran los primeros, por ejemplo, la section 1, section 2, hasta ahí nomás, que no nos permitan ir avanzando, pero también porque de repente ya les, yo creo que varios llenamos plataforma temprano. Sí, entonces, son varios, creo. Son varios. Ajá, y entonces allí sentía yo eso, pues. Entonces, en cambio, si dicen, bueno, pero la cosa es cómo va a responder cada estudiante, ese es el problema. All right. Pues sí, unos respondamos cabal en tiempo y el tiempo correcto y otros no. Porque me imagino que hasta la fecha ahorita más de alguien no ha llenado la plataforma. Fíjense que de este grupo creo que pequeños ejercicios hacen falta, pero sí, ya todos están. Todos hicieron. Y vale, vámonos ya, vámonos al grupo. Perfect. Because time is over. Excellent. Buena observación, chicas. Gracias. All right, you know, class, time is over. Se nos acabó la clase. Vamos a concluir la clase y esta actividad la vamos a revisar mañana. Primera actividad de clase sería esta, porque todavía nos hace falta practicar la pronunciación. All right. So, 10:03, 10:03, exactamente la hora que iniciamos hace una hora. Aquí esperamos a sus compañeros. Teacher. Dígame, Laura. Fíjese que yo me salí de la sala a la que nos mandó, sí. La pequeña. Pero ingresé a otra sala donde solo habíamos 4 participantes. Y creo que mis compañeros se quedaron en esa sala. Pero no sé si ya sé. Y me salí completamente de aquí y volví a ingresar, pero con el enlace principal.
Oh. Bien raro. Sí. Yes, but let me see. Sí, ya todos salieron de los... de las salas. Oh, ya. Yeah. Ahí están todos ya afuera. Va, chicos, como el tiempo se nos acabó, este va a ser nuestro primer ejercicio para mañana, the first activity in which we are going to practice pronunciation. Debemos practicar también pronunciación, no solo responder por responder, ¿ok? Así que tengan esa información en su cuaderno y vamos a continuar mañana. Time is over, class. Thank you so much for coming tonight. Let's continue tomorrow. Bye-bye, class. Thank you, teacher. Bye. 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 Tomorrow. Bye-bye. Tomorrow. Buenas noches. Igual, igualmente. Bye-bye.